Yes. Good morning. Good morning to civil society. We're now opening our 12th hearing of the 186th regular session of the Inter-American Commission on Human Rights. And this hearing is entitled Right to Movement of Persons in Cuba. And it was requested by you all. I won't read your names out, if you will forgive me, but I do ask if you could, before you speak, you mention your names. I do not want to mispronounce any names. My name is Margaret May McCauley. I'm the president of the Inter-American Commission of Human Rights. And with me on this panel is the rapporteur for Cuba, Commissioner Estrado Rolón, and the rapporteur for Human Mobility, Commissioner Joel Hernandez, and the Commissioner Carlos Bernal. They did not put the rapporteur's report. And who is the rapporteur for persons with disability? And I should say that I am the rapporteur for Afro-descendant and for older persons. And my rapporteurship on Afro-descendant also covers racism. So, also present at the hearing are Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Polido, and the Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad Garcia. Yes, I'm sorry. I was calling you, but I was checking. And also down at the bottom is the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Pedro Vaca. And so I give you our warm greetings for being here and for requesting this hearing. And our distribution of time for the hearing will be as follows. 25 minutes to you, civil society, and 25 minutes to the commission. And then after that, civil society will have a further 22 minutes for your concluding comments, and then we will close the hearing in 3 minutes. Okay. Yes. So you're here. Let me just make sure that everybody follows to provide information about the human rights situation in the context of repressive practices, in the context of human mobility in Cuba. In particular, you're here to provide data on the limitations to the right to freedom of movement motivated by the political opinion of Cuban nationals. So thank you. Please commence. Estimados comisionadas y comisionados, mi nombre es Laritza Diversen, directora ejecutiva de Cubalet. Aunque esta audiencia la CDH la tituló el derecho de circulación en Cuba, nuestra solicitud y presentación está relacionada con la situación de derechos humanos y las prácticas represivas en el contexto de la movilidad humana en el país. Si bien la Constitución cubana reconoce el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, lo limita a lo establecido en la ley, excediendo los motivos establecidos en el derecho internacional. Actualmente, las autoridades de inmigración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, por un supuesto interés público o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. Estas restricciones no responden a una necesidad pública o social apremiante. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones del Estado. Tal indefinición
da un amplio margen de interpretación a los encargados de aplicación de la ley, en este caso el Ministerio del Interior y sus dependencias, entre ellas el Departamento de la Seguridad del Estado, cuyos funcionarios aplican indebidamente estas restricciones a defensores de derechos humanos. No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restrinjan los derechos fundamentales. Se han reportado cancelaciones de vuelos, regulaciones de inmigración para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que también implica violaciones al derecho de la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. En el caso de la entrada al país, se han utilizado los controles migratorios para castigar a los cubanos que fuera de las fronteras nacionales expresan su opinión pública contra el gobierno y han tomado la decisión de abandonar el empleo con el Estado en terceros países. La expatriación forzada o amenaza de expatriación forzada, entendida como la acción de las autoridades para forzar a una persona a salir del país, actualmente es otra práctica que utiliza el gobierno cubano contra las personas que critican o se manifiestan contra las políticas del actual gobierno, lo que constituye un claro atentado contra la libertad de pensamiento y de expresión. La limitación de la libertad de circulación dentro y fuera de la frontera es una herramienta de control para impedir el trabajo de defensa de los derechos humanos en el terreno, impedir la movilidad de los activistas en sus propias comunidades o hacia otras regiones del país, o imponerle arresto domiciliario, una prohibición verbal que le impide salir de su domicilio bajo amenaza de detención, son ejemplos de los constantes métodos de hostigamiento que utilizan para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. También es una violación de la privacidad y trasciende a la familia. Las autoridades establecen un sistema de vigilancia, control y recopilación de información sobre las actividades diarias, hábitos y relaciones interpersonales. Hoy, en este espacio, no ha podido acompañarnos Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité para la Integración Racial y Activista por los Derechos Humanos, por estar regulado. A continuación, presentaremos su ponencia en un video. Buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, defensor de derechos humanos, y estoy ante esta audiencia representando al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, una organización de base de la sociedad civil cubana que vela por los derechos de la población afrodescendientes, del cual soy su coordinador nacional. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de poder participar en esta audiencia pública, la cual nos permite alumbrar sobre hechos que atentan contra la dignidad humana de cubanas y cubanos, en particular actores de la sociedad civil independiente. Lamentablemente no puedo participar en persona en la audiencia, pues me encuentro regulado por el Estado cubano. La actual Constitución cubana protege el derecho de circulación de su ciudadanía, tanto interna como externa. Sin embargo, agentes del Estado permanentemente violan ese derecho, lo cual tiene características e impactos negativos particulares, como se expondrán en este video. El Estado cubano es signatario de instrumentos internacionales que lo obligan a darle cumplimiento al derecho de la movilidad interna y externa. No obstante, a los activistas, muy en particular afrodescendientes, se nos violan nuestros derechos a la libre circulación dentro y fuera del país. A nivel interno, agentes del Estado haciendo uso de prácticas arbitrarias que impiden el derecho a la libre circulación atentan contra la realización de nuestras actividades pedagógicas y de inclusión social. En los últimos 2 años, esta práctica ha tenido efectos negativos no solo desde el enfoque personal, sino desde lo institucional. Nuestra organización, cada vez que intenta articular
con otras organizaciones de sociedad civil desarrollar un evento que permita socializar problemáticas que son compartidas entre agendas comunes, el Estado, a través de sus agentes, implemente estrategias para desmovilizar estos procesos organizativos internos. A continuación, detallo algunas de estas estrategias. Durante los dos últimos años, nuestra organización ha sido blanco de ataques desmedidos por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. Algunos de nuestros integrantes hemos sido invitados a una recepción o evento organizado por una misión diplomática en La Habana. A la salida de la misma, es una práctica común que un agente de policía intente identificarlo bajo la fachada de una rutina policial e intente trasladarlo a una unidad policial por ser de interés de determinada división operativa. Se ha convertido en una norma que cuando intentamos desarrollar actividades de carácter público en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Derechos Humanos o los 16 días de activismo como parte de la agenda contra la violencia de género, se nos comunique e impida salir de nuestros domicilios con la imposición de presencia policial alrededor de la vivienda. Durante una jornada completa, operativos policiales indiscriminados y con la amenaza de si es violado el perímetro donde se ejecuta el operativo policial, existe la orden de ser detenido de inmediato para ser procesado judicialmente. Se nos corta con frecuencia el servicio de telefonía móvil y conexión a internet durante horas y algunas veces hasta días, más la amenaza permanente de que nuestra situación puede empeorar si no acatamos las disposiciones policiales, que como resultado sería un proceso penal. Eso lo vivimos permanentemente los y las activistas en la isla como una medida que se aplica sobre nuestros cuerpos racializados, teniendo impacto sobre nuestra salud física y mental. El impacto de la violencia política sobre los cuerpos de las mujeres defensoras de derechos humanos tiene un impacto diferenciado y lo experimentamos en nuestra organización. Durante los últimos años, de los activistas que quedan en Cuba y vienen adelantando iniciativas para la capacitación en las comunidades frente al tema de la discriminación y violencia de género, se les impide moverse de una provincia a otra. Muchas veces hemos sido detenidos en el puesto de control fronterizo de una provincia hacia la otra, muchas veces haciendo uso de prácticas inhumanas como dejar abandonada a la persona en un lugar inhóspito. También queremos resaltar que no solo se nos imponen limitaciones en nuestra movilidad interna, también en la movilidad hacia el exterior, particularmente eventos internacionales de incidencia o de formación en materia de derechos humanos. Parte del grupo gestor de nuestra organización, hace 4 años estamos con prohibición de salida del país bajo la máscara y el efecto de lo que en Cuba se conoce como regulación. Esta es una medida de seguridad nacional liderada desde la Dirección General del Ministerio del Interior que impide nuestra movilidad hacia el exterior, sin que exista ninguna comunicación, notificación o respuesta objetiva. Se nos comunica verbalmente que no podemos salir del país, pues es una medida de seguridad nacional, pero no se nos explica qué delito hemos cometido. Esta situación ha generado causas negativas sobre nuestras vidas con impacto sobre nuestra familia. Es importante destacar que agentes del Estado en los interrogatorios nos han comunicado que la regulación pudiera dejar de ser efectiva si decidimos marcharnos definitivamente del país o abandonamos nuestro compromiso cívico de defender los derechos humanos. Y dado de que no aceptamos esas condiciones, se nos castiga con estas medidas arbitrarias. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Salomé García y soy coordinadora del Grupo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J. El pasado 9 de febrero, el régimen de Daniel Ortega envió a Estados Unidos más de 200 presos políticos de Nicaragua. A partir de la observación del contexto cubano actual, 3 organizaciones de derechos humanos advertimos que algo similar podría ocurrir a los presos políticos cubanos. Recordamos 2 antecedentes de excarcelación masiva y salida al exilio de presos políticos como parte de negociaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos en 2010 y 2015,
en prácticas que han sido calificadas por relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como expatriaciones forzosas. Otro momento de salida masiva de presos políticos de las prisiones, pero también del país, ocurrió a finales de la década de los años 70. Si bien esta práctica represiva de la libertad de expresión y asociación no es nueva en el contexto cubano, en el último año y medio, a partir de las masivas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, se ha visibilizado más que en otras etapas. Esto gracias al uso cada vez más común de las redes sociales y los medios independientes para formular denuncias, y porque varias de las víctimas directas de los exilios forzados han sido personas que han asumido liderazgos previos. Los protagonistas de varios hechos que movilizaron a la ciudadanía y han sido calificados como históricos han sido en su mayoría sometidos a presiones que en sus extremos han resultado en prisión o exilio forzado, sin la posibilidad de retorno a corto o mediano plazo. El Estado ha usado el exilio forzado para cerrar el espacio cívico. De las 15 personas que participaron en la huelga de hambre y acuartelamiento de San Isidro en noviembre de 2020, más de la mitad se encuentra el día de hoy fuera de Cuba y dos están en prisión. De las 30 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de ese mismo año, articuladas luego en el Movimiento 27N, han abandonado el país más del 70%. De la plataforma Archipiélago, promotora de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre de 2021, han salido del país al menos 7 de sus líderes e integrantes. Cubalex y Justicia 11J hemos registrado las detenciones arbitrarias de 1.540 personas como resultado de la represión a las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021. De ellas, al menos 675 continúan en prisión. Como parte del seguimiento que hemos dado a los casos de las personas excarceladas, hemos podido comprobar que al menos 64 de ellas han abandonado el país, casi un 10%. Asimismo, de los 104 activistas y ciudadanos detenidos en relación con las jornadas represivas para impedir el 15N, al menos 18 han abandonado el país, lo cual se acerca a un 20%. Si bien en todos los casos documentados no se evidencia el mismo nivel de intervención de agentes del Estado para forzar la decisión de la salida del país o de mediación para facilitarla, en la mayoría de los casos se ejercen presiones previas en forma de acosos y amenazas contra la persona o sus familiares, como citaciones para interrogatorios, expulsión de centros de trabajo o estudios, actos de repudio, arrestos domiciliarios arbitrarios, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, y en los casos más extremos, detenciones de larga duración y prisión como método de persuasión. Otro patrón es la intimidación a unos para lograr la salida de otros y de ellos mismos, para detener su accionar cívico o político, a cambio de la libertad propia y ajena, y en algunos casos, sin las garantías mínimas para realizar una migración regular y segura, han sido expulsados del territorio donde nacieron. Entre las víctimas de este tipo de chantaje, mencionamos al artista visual y miembro del 27N, Hamlet Labastida, luego de 2 meses detenido en la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, junto a la poeta y activista de MSI 27N, Catherine Bisquet, y las activistas Carolina Barrero y Daniela Rojo, esta última con petición fiscal de 5 años de privación de libertad por su participación en el 11J y madre además de 2 menores de edad. El uso de esta estrategia represiva tiene un efecto inhibitorio y se hace más preocupante al combinarse con la práctica cada vez más frecuente ejecutada por el Ministerio del Interior con la colaboración de aerolíneas extranjeras de negar el ingreso al país a defensores de derechos humanos que salieron con intención de retornar. Entre ellos se encuentra la investigadora y activista Anamely Ramos, quien dará su testimonio a continuación. Es fundamental mencionar la evidente cooperación con regímenes autoritarios cuyas autoridades han colaborado con el régimen cubano para impedir el libre tránsito de personas forzadas al exilio. En enero de 2022, Nicaragua negó la entrada a los reporteros y activistas cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, luego de que estos fueron conducidos por la seguridad del Estado hasta el aeropuerto cubano, en el caso de Esteban, directamente desde la prisión donde se encontraba pendiente a juicio por participar en una protesta pública, violando el propio ordenamiento jurídico nacional. Numerosos activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes fueron forzados al exilio en el último semestre del año pasado bajo amenazas de ser procesados por delitos incluidos en el nuevo Código Penal que entró en vigor el 1 de diciembre de 2022.
Las cuatro integrantes de nuestro grupo Justicia 11J, que participaron desde Cuba en su fundación, han sido forzadas a abandonar el país. También fueron amenazados familiares de presos políticos que se habían articulado para formar redes de ayuda humanitaria. Otras personas dan actualmente testimonio de plazos específicos más arbitrarios, hasta 90 días, para encontrar una vía para abandonar el país, como alternativas a la encarcelación, seguida de un proceso judicial politizado y sin garantías de debido proceso. Las expatriaciones forzadas han comenzado a afectar a una porción considerable de la población cubana y no solamente es ya una práctica represiva contra opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Ampliar los límites de este concepto para el caso cubano contribuiría al reconocimiento internacional de la situación de emergencia política cubana actual. Soy Ana Meli Ramos González, curadora de arte, activista cubana, radicada hace más de un año en Estados Unidos en contra de mi voluntad. Vine a realizar un programa cultural con visa solo de turismo y al hacerse efectiva la prohibición de entrada a Cuba, una estancia prevista para solo 3 meses se ha convertido en una patria de facto. A mi caso siguieron los de la académica y activista Omar Ruiz Urquiola y el escritor Carlos Manuel Álvarez, por lo que esta presentación está dirigida a ir perfilando un patrón represivo nuevo, que está implementando el Estado cubano contra ciudadanos defensores de derechos humanos. No es casual que los tres hayamos estado involucrados en el acuartelamiento de San Isidro en noviembre de 2020, que nos hizo blanco de muchas acciones represivas contra nosotros y merecedores de medidas cautelares otorgadas por esta misma comisión en ese momento. Algunas de estas acciones, prisión domiciliaria, actos de repudio, violencia física y psicológica, amenazas personales y familiares, difamación en medios oficiales, exilios forzados, y lo más grave de todo, prisión para dos de nuestros amigos y artistas que continúa hasta hoy, demuestra que el destierro ha sido el colofón de un proceso represivo más largo y un castigo por nuestra labor como activistas. El patrón represivo del destierro como castigo político está caracterizado por los siguientes rasgos que se repiten. Solo supimos de la prohibición de entrada en el check-in del avión, de las aerolíneas American Airlines y Southwest respectivamente, que se erigieron sin serlo en instancias migratorias. Resalto que nuestros documentos estaban en regla, e incluso en el caso de Omara, su pasaje había sido cancelado cuando llegó al aeropuerto, sin ella saberlo. Omara ha intentado 4 veces regresar a Cuba, porque solo así podemos saber si la prohibición ha sido retirada o no. Segundo, los tres tenemos residencia activa en Cuba. En el caso cubano, la residencia se vence a los 2 años. Nosotros la tenemos activa. Y esto es muy importante porque diferencia nuestros casos de los miles de casos de cubanos a los que se le ha impedido visitar Cuba después que reciben residencia en otro lugar. En el caso de Omar y mía no tenemos además residencia en ningún país del mundo, lo que nos arrojó un limbo legal que no ha terminado y ese proceso de irregularidad nos obliga a estar aquí sin poder viajar a ningún sitio y sin ningún derecho. La falta de transparencia ha sido parte de todo el proceso. Información personal que incluye la notificación que Cuba envió por interno a American Airlines, solo yo la recibí después de mucho trabajo. Omara no la ha recibido, Carlos Manuel tampoco. Y lo más grave de todo, es decir, esta notificación ha sido firmada por un teniente coronel del MININ. El protocolo que existe entre las aerolíneas y Cuba no es público, por lo cual no podemos descartar que en él se condicionen los vuelos a Cuba a un filtro político encargado por el Estado cubano, y esto debe ser revisado. En Cuba no hay registro de estas prohibiciones entradas en las oficinas de migración y extranjería. Mi propia madre fue a corroborarlo en mi caso, por lo cual no se puede descartar que esa comunicación por interno no tenga correlato legal en Cuba. Cuba no ha dado ninguna declaración sobre nuestros casos. La embajada no responde mails, llamadas, no nos recibe en su sede en Washington, como ciudadanos cubanos que somos. Yo doy testimonio que estuve 10 días afuera y no solo no me recibieron, sino que cerraron las puertas al público para no tener contacto conmigo. Esto ha conducido a altos grados de precarización para nosotros como activistas. De repente nos hemos quedado varados sin trabajo, sin vivienda, sin familia que asumiera nuestros gastos en un país extraño. En los 3 casos, la parte más dolorosa ha sido la separación abrupta de nuestras familias, a las que no sabemos cuándo volveremos a ver. Padres, abuelos, hermanos, todos en Cuba. Mi hijo de 12 años en Argentina. Hace más de 3 años no puede vivir conmigo.
El caso de Omar es aún más grave, un drama que incluye una madre de más de 80 años amenazada a ser expulsada de la finca familiar en Cuba, amenazada con ser regulada para que no pueda salir a ver a su hija si ésta nunca más puede entrar. Al parecer, la reunificación familiar no es una prioridad si somos activistas. Nos preocupan varias cosas. Primero, que se está pasando por alto que el destierro en nuestros casos es un castigo por ser defensores de derechos humanos, que no somos casos de extranjeros que, injustos o no, son calificados como amenazas y que las aerolíneas pueden negar la entrada cuando los gobiernos lo dicen. Las aerolíneas son empresas privadas, pero pueden ignorar la Carta Magna de Derechos Humanos, pueden ignorar otras regulaciones internacionales, como el Pacto Global del que es signatario la propia American Airlines. Y no es nuevo que las aerolíneas cubanas se han prestado para violaciones de derechos humanos como expatriaciones forzadas, y la Comisión tiene registro de otros casos como eso. Nos preocupa que se generalice este patrón a otros activistas. De hecho, hay muchos activistas en Cuba ahora mismo que no quieren salir porque tienen miedo que le ocurra esto mismo. Nos preocupa que ha copiado a Nicaragua el patrón, es decir, que es un patrón que se extiende a otras dictaduras de Latinoamérica. Nos preocupa el desamparo internacional ante una violación que está ocurriendo fuera de las fronteras de Cuba. Mi caso ha sido presentado en varias relatorías de la ONU y nadie ha respondido, solo la de migrantes, para decir que esto está fuera de su mandato. No hay ningún protocolo establecido en Estados Unidos para casos como estos, que nos resguarden, pero también que nos empoderen, porque no queremos seguir ser solo víctimas, queremos seguir siendo activistas. Y esto también vale para las organizaciones internacionales. Es decir, las implicaciones humanitarias no pueden solapar que se trata de una cuestión de derechos negados que deben ser restituidos. Y por supuesto, lo más terrible de todo, la impunidad con que Cuba está bloqueando el regreso de sus ciudadanos con colaboración de instancias del mundo democrático y usando la soberanía como escudo. Un uso muy pervertido y cruel de la soberanía. Ellos dicen que se defienden de nosotros y por eso nos quitan todo. Pero ¿quién nos defiende a nosotros entonces? Estimadas comisionadas, estimados comisionados, agradezco nuevamente por este espacio que nos brindan. Mi nombre es Julia de la Sopa, formo parte de la organización Raza e Igualdad y a continuación presentaré el petitorio que las organizaciones aquí presentes y activistas solicitamos a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, emitir un pronunciamiento público haciendo un llamado al Estado de Cuba para que respete y garantice los derechos a la libertad de circulación y de elección de la residencia de sus ciudadanos y ciudadanas, y en particular, y de acuerdo a la propia Constitución cubana, el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia. Segundo, incluir la información presentada durante esta audiencia temática en su informe anual y continuar incluyendo a Cuba en el capítulo 4B, agregando un análisis específico sobre las limitaciones expuestas al derecho a la libertad de circulación que el Estado de Cuba implementa arbitrariamente sobre las personas con motivo de su opinión política. Tercero, hacer un recordatorio público al Estado cubano sobre la obligación que tiene de proteger y respetar los derechos humanos de las y los participantes en esta audiencia temática, así como de sus familiares, para que puedan continuar realizando su labor como defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo la libre expresión de sus ideas y pensamientos, sin ser objetos de actos de violencia, intimidación y hostigamiento. Monitorear los patrones expuestos sobre limitación de la movilidad humana de las personas por su opinión política, ya sea en el ámbito interno como en el externo, a través de las regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno. Quinto, brindar seguimiento a los casos individuales que se presentan por denuncias de estas prácticas a través del mecanismo de casos y peticiones de esta honorable comisión. Y sexto, solicitar al gobierno cubano una visita in loco para poder constatar la situación de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas cubanos. Muchas gracias. Thank you so very much. Exactly on time. There's a funny red light on. Yes. Exactly on time for us. I now invite my colleagues, the Commission, to speak, and I call on Commissioner Strado Alon, the Country Rapporteur of Cuba, to start.
Muchas gracias, Presidenta. Quisiera empezar por unas palabras de reconocimiento a la enorme labor que realizan como personas defensoras de derechos humanos, porque ustedes se convierten en la voz de miles de personas que viven lamentablemente en condiciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Hemos tenido la oportunidad de estar en múltiples reuniones, de dar acompañamiento, y quisiera primero referirme a lo que mencionaba Nayeli Ramos y el tiempo que ha pasado en una situación que no existe un protocolo para este tipo de destierro, que es una represión por la lucha a su labor de defensora de derechos humanos. Y dentro de esto que mencionaba, indicaba, es importante que esto no quede en una situación de desamparo internacional, sino todo lo contrario, que se encuentren los mecanismos, las vías para que pueda haber un protocolo enfocado por aspectos de solidaridad internacional, pero sobre todo con una frase que ha dicho, y es: no queremos seguir siendo víctimas, sino queremos seguir siendo activistas, personas defensoras de derechos humanos. Y eso creo que es algo muy rescatable en esta audiencia. Por otro caso, también agradecer que se haya presentado el testimonio de Juan Antonio Madrazo, quien no pudo estar precisamente en la audiencia por sufrir una situación en la cual está regulado con estas actitudes fuera del respeto a los derechos humanos, donde se viola la libre circulación para poder viajar. Quisiera también indicar que dentro de las situaciones que se han hecho ver en Cuba hay una situación que es el punto medular, y es la necesidad de que exista una transición a la democracia. No puede existir respeto de derechos humanos si no hay democracia. Y ese es un punto que siempre debe de mencionarse, porque precisamente cuando se han dado con movimientos de jóvenes las voces donde se exige una apertura democrática, hemos visto cómo han venido fortaleciéndose los mecanismos de represión, de tratar de silenciar esas voces. Han habido sentencias en procesos sin garantías por 10, 15 años simplemente por pedir que exista democracia. Y lo que vemos hoy con este abuso sobre el restringir la libertad de circulación tanto a lo interno como a lo externo es precisamente para obstruir cualquier voz que pida, que exija esa apertura democrática. Entonces, sin duda alguna, son hechos condenables. Este espacio de estas audiencias que da la Comisión en el marco del periodo de sesiones, lo que buscan es visibilizar situaciones y evitar que se normalicen algunas conductas que son violatorias de derechos humanos. Existe una sensibilidad en el pleno de la Comisión respecto a la situación de Cuba. Se ha podido articular una red, la Red Cuba, con la cual conversamos continuamente con distintas organizaciones de la sociedad civil, y de acuerdo a todos los instrumentos que tiene la Comisión a su alcance, seguiremos apoyando su lucha y esa voz de hoy que tenemos una presencia, pues, de mujeres valientes que están señalándonos que hay un patrón de una conducta sistemática de violación de destierro. Y esto quería decir. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. I now invite Commissioner Joel Hernandez to intervene. Buenos días. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por solicitar esta audiencia. Es una audiencia de sumo interés para la Relatoría de Personas en Movilidad Humana. Nos permite
conocer una situación muy particular de las personas cubanas cuyos derechos de residencia, su derecho de tránsito, derechos internacionalmente reconocidos están siendo afectados. Y aquí me preocupa mucho toda la descripción de la situación que ustedes hacen, porque claramente vemos nosotros serias limitaciones a la libertad de circulación y residencia a personas de nacionalidad cubana. Como ya decía, en franca violación a los derechos humanos. No solamente es una violación a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del cual Cuba es un Estado suscriptor, sino también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es un Estado parte. Y a todas luces, el artículo 25 de la Ley de Migraciones es violatorio de ese derecho internacional, pero es violatorio también de la propia Constitución de la República Cubana, que reconoce estos derechos de libertad, de residencia y de tránsito. Lo que creo que nos ayudaría muchísimo para poder completar el panorama es saber si este fenómeno está circunscrito, más que fenómeno, estas violaciones a los derechos de residencia y circulación, está circunscrito a personas que participaron en el movimiento San Isidro. Sabemos que es una práctica frecuente, no es nueva, pero me llama la atención si este es un fenómeno que está acentuado a partir del año 2020. También creo que nos ayudaría muchísimo saber cuál es la situación de hoy de esas personas que no pueden regresar a Cuba. Si se encuentran en este país, en Estados Unidos, se encuentran en otros países, y cómo han podido encontrar una autorización migratoria para poder desarrollar su vida cotidiana mientras se alcanzan este objetivo de poder regresar a su país. Y un último elemento que también nos ayudaría muchísimo es saber si ustedes han podido documentar el número total de personas que se han visto obligadas a salir de Cuba por amenazas de distinto tipo y que se encuentran, como ustedes lo dijeron, en una situación de expatriación de facto. Son los temas que a mí me ayudaría muchísimo a entender. Decirles también que hemos tomado nota de sus peticiones muy concretas sobre el rol que tiene que hacer la Comisión. Creo que lo fundamental, y esta audiencia sirve ese propósito, es que visibilicemos la situación. Tenemos que hacer que en toda nuestra región se conozca lo que está sucediendo para este grupo de personas. Este es un primer paso, sin perjuicio de que la Comisión tiene que seguir haciendo visible. Reiterarles también que, como ya lo hemos hecho en el pasado, la Comisión está abierta a recibir las solicitudes de medidas cautelares. Es evidente que no hay una comunicación entre la Comisión y Cuba, que no hay respuestas a muchas de nuestras comunicaciones, pero eso no ha detenido a la Comisión a lo largo de los años a ejercer su mandato, a recibir solicitudes de medidas cautelares, y siempre lo hacemos con la esperanza de que, más allá de una falta de respuesta, estas medidas logren tener un impacto en Cuba, en las autoridades a las cuales están destinadas las recomendaciones de la Comisión. Gracias, Presidenta. Thank you, my brother commissioner, and I now turn to my other brother, Commissioner Carlos Bernard. Thank you so much, Madam President. Thank you so much. Bueno, muchas gracias por presentarnos esta información. Yo suscribo por entero las palabras de los dos comisionados que me precedieron. Y también quisiera decir que veo una novedad muy interesante en estos argumentos que ustedes traen a colación, que es la siguiente. El artículo 22.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país.
toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país. Si uno mira las regulaciones de las aerolíneas, es una práctica estándar que ellas digan que tienen derecho a rehusar transportar a un pasajero cuando algún gobierno objete esto. Mi punto es, la novedad es la siguiente, y es esa política de las aerolíneas no tiene un carácter superior a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es una norma simplemente de autorregulación de las aerolíneas. Yo sé que aquí en el Congreso de los Estados Unidos ha habido algunas audiencias importantes sobre el comportamiento de las aerolíneas y sobre los deberes en relación con los pasajeros, pero mi punto es, de ninguna manera una directriz de autorregulación de una aerolínea puede tener una jerarquía superior a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, yo diría, sería un punto importante, quizás para que la Redesca pudiera desarrollar un poco más y ampliarlo hacia un informe o un documento que tenga un poquito más de dientes al respecto. Muchas gracias. Great point, yes. I now invite Maria Claudia. Do you wish to intervene? De manera muy corta, señora presidenta, muchas gracias. Primero saludar, agradecer por toda la información e indicar que efectivamente la Comisión cada vez que emite un informe de país se recurre a fuentes primarias y a fuentes secundarias. En el caso de Cuba, la Comisión ha venido solicitando visitas de observación, visitas in loco, que pues no se ha tenido respuesta al respecto, pero eso no implica que no haya venido utilizando en todos sus informes las informaciones que recibimos directamente por audiencias públicas como esta, casos y peticiones, medidas cautelares y también las reuniones de trabajo que realizamos periódicamente, más las fuentes secundarias. Indicar que está por presentarse el informe anual de la Comisión 2022, se va a presentar el 21 de abril, entonces para que haya pues una atención sobre lo que la Comisión allí en su capítulo 4, que es donde incluye todo el monitoreo de situación, tanto un panorama de situación de derechos humanos de la región, como el capítulo 4B, pues indica cuáles son sus perspectivas y preocupaciones sobre los países en la región. Y finalmente indicar, previamente a la palabra que tendrá la Redesca, que estamos trabajando de manera conjunta en un informe sobre derechos laborales en Cuba, que también tiene un capítulo sobre la situación de derechos humanos en este país, y otro capítulo sobre el acceso a la justicia, porque preocupa muchísimo el tema también que si bien Cuba no es Estado parte de la Convención, pues sí que firmó la Declaración de Americana sobre los Derechos del Hombre, así como la Carta de la OEA, y sí está el derecho a la justicia, y el derecho a la justicia implica las garantías judiciales y el derecho a recurrir. Entonces, eso sería. Muchas gracias, señora presidenta. Yes, thank you so much, Maria Claudia. I am going to invite both the special rapporteurs, but Pedro, I will invite Soledad first, but that doesn't mean you can go on forever. Yeah, será muy muy breve, presidenta. Muchas gracias. En relación con el punto de empresas y derechos humanos, justamente en el informe que preparamos sobre derechos laborales y sindicales en Cuba, que es un enfoque muy novedoso para el país, también tenemos un capítulo especial sobre el tema de empresas y derechos humanos. Y esta información que ustedes ahora ponen de manifiesto en esta audiencia también es muy importante, porque ese es un tema que trabaja mi mandato, y quisiera pedirles más información para poderlo analizar conforme a los estándares interamericanos, porque ciertamente es muy, muy preocupante, como también todo el impacto que estas situaciones que ustedes nos han relatado tienen en sus propios derechos laborales. Así que les agradezco y seguimos en contacto, por supuesto. Gracias. Thank you very much, Soledad. I now invite the Special Rapporteur for Freedom of Expression to speak. Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, manifestarles mi profundo reconocimiento a la labor que desarrollan ustedes para los derechos humanos en Cuba, también por la claridad de la información que ha sido aportada en esta audiencia, no solo en términos de la estructura, sino también del soporte. Creo que está muy bien documentado lo que nos han planteado. Quisiera rescatar de lo que han presentado tres puntos y que tienen que ver con el mandato que me ha encargado la comisión. No perder de vista que estas acciones son un castigo por el ejercicio de la libertad de expresión. Es una forma de reprender a personas que se niegan a renunciar a un derecho que el derecho internacional les garantiza, pero en un Estado que no tiene ninguna garantía para el derecho a la libertad de expresión, y creo que eso lo han dejado ustedes muy claro y a mí me gustaría enfatizarlo. Y es un castigo que no solo aplica para las personas que ya se han expresado, sino es un castigo latente para todas las personas que quieran o aspiren a expresarse. Me parece muy contundente cuando ustedes plantean que hay personas que están en la isla que eventualmente tendrían incluso posibilidades, invitaciones de salir, pero que se inhiben o no acuden a esto precisamente porque tienen temor a que haya represalias similares. Y también creo que hay que resaltar que estos son unos castigos sobre las personas cubanas, porque no es bajo una condición de extranjería, sino es el volver a la tierra que les vio nacer. El segundo elemento es no confundir, y creo que esto es algo en lo cual incluso yo lo asumo como una autorreflexión, no confundir el componente humanitario que implica una situación como las personas que tienen estas restricciones a la circulación y la solidaridad que incluso podemos manifestar con las violaciones a derechos humanos y los impactos en derechos humanos que tiene este tipo de restricción. Y creo que eso es algo que ha sido relevado muy bien en esta audiencia. Y la tercera reflexión, que creo que ahí es donde nos dejan o nos invitan a hacer una tarea, es cómo llamar al cumplimiento de los derechos humanos a determinados terceros actores que pueden estar siendo funcionalizados para una represión y un castigo. Y creo que esto no es la primera vez que se transmite al menos a la relatoría, y creo que es una tarea en la cual estamos en total disponibilidad de colaborar y de sumar. Quisiera resaltar que esta es una audiencia donde tenemos esa mesa vacía. Y esta es una audiencia en la cual bien muy importante sería poder también tener una voz que, digamos, no está presente y que ustedes merecerían también una respuesta por parte del Estado que está haciendo estas acciones que ustedes están cuestionando. Hemos tomado nota del petitorio y de nuevo muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad de participar en esta audiencia. Thank you very much. I note we still have some time, so I can make some intervention myself. And I have to say, I do disclose the fact that I think I am the only one on this table who's been to Cuba and have been several times over the years I have lived in this part of the world. And I did so as a member of the Women's Human Rights Organization, which I was heading the legal section for some years, and then I became the president of it for some years as well. And we went there to meet and discuss the rights of women. And of course, we met with the Federation of Women. And also, in relation to another organization I headed, CAFRA, which is a regional one, we collected and took material supplies to Cuba to distribute. And we had arranged before going that we would not hand over what we would take in almost a whole planeful to the government. We will distribute them ourselves. We had a little bit of problem at the airport, and I had to, as the legal person again, I had to threaten that we would make it an international human rights legal issue if they interfered with our property, because it was ours until we gave them to whoever we wished and with organizations we wished.
And eventually it was agreed that we would put them in the room, padlock it, and they gave us the key. And we did. We distributed it. And it was always so painful when we spoke to Cubans themselves, what they were undergoing. And this was from the early, late 80s, early 90s onwards. Cuba is a beautiful country. It has a whole lot of promise. And yet, so many people were forced to live under and at the poverty level. And we will have to go, we will go to the local informal markets to help, to let some Cubans have some currency. And then you had the dollar shops, which were there for those Cubans who got US dollars and pounds and francs and so on, who could go and spend them there. But the majority of Cubans could not, because they didn't. And I did notice, and we did notice, because most of us from the Caribbean, that the persons of African descent, of course, would never be in any employment which would make them receive tips or honoraria or anything in foreign currency. So, of course, they were never near those shops. There were several problems, and we all know the difficulty, and you have told us so much more of what is happening. And I would like to hear some more from you. How you're living now in the United States, what's the reaction of the United States government to your presence, and what do you anticipate is going to happen in the future? And also, are you readily able to communicate freely with your family members still in Cuba? And if you can give us real, not exact, but estimated figures of how many people you think are in your situation. And situations, because there are several ways that Cuba has affected your right of entry and exit and movement within and so on. And it would be good if we can have more information on how many people fall within category A, movement within the country, category B, traveling abroad, and C, re-entry after you've been abroad. Because we have experienced, I've experienced within the commission, the lack of attendance of Cubans who are supposed to come to meetings, because on the day they are leaving, they're suddenly stopped at the airport, and some of them are detained, and some of them are just sent home, and so on. This has been going on for much too long, and we really would like to have more information definitively about it, so that we can act as best as we can. We thank you for being here with us and informing us about this. Now, you have a further 22 minutes to speak. Thank you. Thank you so much for all your comments and all your questions. Voy a empezar a referirme un poco al contexto más general para que entiendan en qué situación se está dando este patrón represivo. En primer lugar, es muy difícil saber cifras exactas, aparte de los casos con los que tenemos contacto por su activismo, porque también muchas personas que pasan por esta situación, que han pasado históricamente por esta situación a lo largo de 6 décadas, muchas personas no comparten su testimonio, también porque al salir del país, es decir, ahora nosotras estamos aquí, pero Larisa pudiera dar testimonio luego más específico de eso, nuestros familiares pueden ser amenazados por el trabajo que nosotros hacemos aquí. Muchas personas se inhiben de compartir testimonio de represión, incluso fuera de Cuba. Es decir, esta represión de la libertad de expresión continúa fuera de Cuba.
También queremos resaltar que estas expatriaciones forzadas por razones eminentemente políticas están sucediendo en un contexto de crisis humanitaria causada por la mala gestión estatal de la pandemia COVID-19 y política, agudizada a raíz de los procesos penales desarrollados como parte de la represión a las protestas del 11J, del 15N y la ola de protestas que reinició el verano del año pasado. Esta escalada migratoria ha superado la cifra de 300.000 cubanos que han optado fundamentalmente por vías irregulares a través de una travesía por tierra después de salir en avión de la isla o de la migración marítima. Entre ellos se encuentran cientos de personas que han participado en distintos momentos de estas protestas y que huyen del país antes de convertirse en blanco de la persecución por parte de la seguridad del Estado. Algunos manifestantes del 11J se han lanzado al mar como último recurso para evitar la presión, como es el caso reciente de las hermanas Mariana Fernández León y Aneris Redondo León. Ellas vinieron a Estados Unidos en balsa y están aplicando un proceso de asilo político. La activista Yailis Torres, luego de pasar un periodo de prisión política, fue excarcelada y también se lanzó en una balsa para huir de la represión que sabía que iba a continuar sufriendo. Ella estuvo detenida por un periodo en la base naval de Guantánamo porque fue interceptada por las autoridades de frontera de Estados Unidos y luego de que se aprobó su proceso de asilo político vino acá. También entre los casos que hemos documentado de familiares de presos políticos, por ejemplo, y Daniela Rojo, esta otra persona que comenté, han llegado a Alemania haciendo una escala en es decir, con un viaje comprado hacia Serbia, hacen una escala en Alemania y ahí piden asilo político. Este se ha convertido en un nuevo destino, pero ha habido muchas personas, como es el caso de Teresa Rodríguez, la madre de otros presos políticos del 11J, que hizo todo el recorrido a través de Rusia en medio de la guerra, en medio de toda esta crisis de la guerra, atravesando fronteras hasta llegar finalmente a España, donde también está aplicando un proceso de asilo político. Muchas veces estos países no reconocen realmente la crisis política que hay en Cuba y ese proceso de asilo político puede demorar años. También estas salidas ocurrieron en su mayoría a partir de que el Estado cubano levantó las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID que empezaron en el año 2000, es decir, durante más de un año el país estuvo cerrado y cuando abren las fronteras es que comienza todo este proceso de éxodo masivo que estamos viendo hoy hacia todos los destinos posibles. Laritza va a continuar respondiendo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta que hizo Yola Hernández sobre si esto es solo para los miembros del Movimiento San Isidro. La práctica del exilio forzado es histórica, ¿no? Viéndolo por los grandes movimientos, pero no solo a nivel individual. El exilio forzado es utilizado para desarticular organizaciones. Yo, por ejemplo, fui forzada al exilio. En 2017 salí de Cuba y antes de salir, la Seguridad del Estado, la Fiscalía General de la República, me dijo que no, si salía, porque estaba regulada, no podía salir, solo me quitaban la regulación si yo no regresaba más a Cuba. Y aprovechando el testimonio y también para ejemplificar un poco lo que está pasando, Omar Ruiz Urquiola, que tampoco le permiten regresar a Cuba, pues durante estos 5 años que yo he estado en este país, la seguridad del Estado, especialmente después del 11 de julio, que empecé a hacer mi trabajo con la organización Justicia 11J y con todo el equipo de Cubalet, ha ido a visitar a mi madre 3 veces. Mi madre tiene 65 años. Mi madre no es activista ni defensora de derechos humanos. Simplemente es mi madre. Ya ha sido sometida a presiones. ¿Simplemente para qué? Yo estoy afuera. Ya no puedo. No, ¿qué más? Pues que yo deje de hacer mi trabajo en Cubalet. Deje el liderazgo de la organización, que la organización desaparezca. El exilio forzado y la utilización de los lazos familiares es una forma de castigo que continúa incluso nosotros fuera del país. Entonces, esto va un poquitico más allá de ser un simple acontecimiento relacionado con un grupo o una organización. Las organizaciones, por ejemplo, en el 2016 yo hice una investigación y habían 85 organizaciones que estaban operando en Cuba. De esa hoy busca y más del 70% de esas organizaciones no existen porque sus líderes son forzados al exilio y la organización desaparece por completo, ya no existe más. Esto es una práctica continua. Sin embargo, también queremos llamar la atención a la Comisión de que esto es una práctica no solo que está utilizando Cuba, sino que también está utilizando otros países. En el caso de Cuba,
tenemos el caso en 1975-65 del Camarioca. Boca de Camarioca, una protesta y, bueno, todo el que quiera ir se va. 1980, la Embajada de Perú, una crisis también interna. ¿Qué sucedió? Se abrió el mar, la frontera marítima, para que todas las personas se fueran. 1994, una crisis nuevamente interna. Se volvió a abrir la frontera y en el 2021 no lo pudo hacer porque habían acuerdos migratorios con Estados Unidos. Era imposible que volviera a abrir las fronteras por los compromisos internacionales. Sin embargo, tiene un tercer estado libre de visado y ha creado toda una crisis en la región con la migración cubana. Por todo, no solo ha afectado a Estados Unidos, sino que también México y todo Centroamérica, que se había afectado por el flujo de migrantes. Pero si nosotros ponemos a analizar Venezuela y Nicaragua, ha pasado lo mismo. Después de cada protesta en el 2014, la migración atrás viene y es el efecto ejemplarizante que tiene el castigo a los manifestantes, la prisión. Y creo que algo que merece la pena estudiar no es solo el fenómeno de la migración, sino cuáles son las causas. Porque si no se estudian las causas que llevan a esa migración, pues vamos a continuar en un ciclo vicioso. Y sobre todo, que estos estados están utilizando la migración como una forma de control social. Porque incluso los ciudadanos, cuando están fuera, se siguen inhibiendo de expresar su opinión sobre el país porque no pueden regresar a su patria, porque no pueden reunirse con su familia. Y eso es lo más doloroso, que en 5 años yo no puedo abrazar a mi madre porque la seguridad del Estado me está diciendo constantemente, ella está aquí conmigo, si yo quiero la regulo y no la ves más. Las depresiones psicológicas que yo tengo que pasa a mi madre, eso no se lo puede contar, es algo que no se puede explicar. ¿Cómo tú le dices a tu madre que no te va a ver más? Porque el Estado cubano no le va a permitir salir del país o porque no me permite a mí regresar. No, eso es muy duro. Y creo que aquí hay que prestarlo porque no se lo puede estar pasando con nosotros los cubanos. Los venezolanos estoy segura que pueden pasar por eso en algún momento. Los nicaragüenses también pueden pasar por eso. Y hay que prestar también atención porque va más allá de lo que pueda hacer yo. ¿Por qué mi mamá tiene que ser castigada por el trabajo que yo estoy haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la mejor forma de evitar que mi mamá no sea molestada por la seguridad del Estado? De dejar de hacer mi trabajo. Y eso, ¿a quién le afecta más? Y esa es la reflexión que quiero llevar acá. Hay que ir a las causas. Esto no puede seguir sucediendo, que utilizan la migración para seguirnos castigando, pero también para poder controlar a todos los migrantes que están, y no digo aquellos que piensan por problemas económicos, estamos hablando de aquellos que no tienen ningún tipo de medio para manifestarse ni cambiar la realidad en su país. Se van los cubanos porque si salimos a protestar, nos maltratan, nos golpean y no podemos cambiar la realidad interna del país. No hay mecanismo, no hay posibilidad de hacer proyectos de vida. Y eso creo que es las causas a las que tenemos que ir, por lo menos en el estudio de las migraciones y en el contexto de la movilidad humana. Son varias cosas que hay que responder. Voy a tratar de ser sucinta y concisa. Pero quiero comentar algo sobre esto de la migración. Es decir, lo más increíble de todo esto que ha pasado es que Cuba, con esta estrategia, porque es una estrategia pensada, de externalizar sus crisis, además de hacer todo esto que acaba de decir Larisa, lo que hace es chantajear al mundo, a gobiernos determinados, en este caso, específicamente Estados Unidos, que es donde más la gente migra, para conseguir cosas. Es decir, lo mismo que hace con los presos, que son moneda de cambio. Acumula presos para después cambiarlos por cosas que necesitan para sobrevivir porque son un estado fallido. Es decir, para lo único que sirven es para reprimir. Lo mismo hacen con la migración. Entonces, tenemos a 300.000 cubanos yéndose, más del 3% de la población cubana. Es decir, no es una migración normal, es un éxodo que además la gente lo hace arriesgándose a morirse. Nadie hace eso por simples problemas económicos. No son problemas económicos, son problemas económicos provocados por una crisis profundamente política y no hay futuro. Es decir, no son problemas económicos de hoy para mejorar mañana, son problemas económicos, políticos, humanitarios para siempre. Y eso es lo que piensa el cubano y por eso se lanza al mar, se lanza cruzando fronteras. Entonces, en medio de ese contexto migratorio tan terrible, donde la gente se está yendo, hay algunos que queremos regresar. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Nadie nos cree. Primero, nadie nos cree. Segundo, los que quieren irse nos critican porque nosotros queremos virar. Y entonces ellos generan ese enfrentamiento entre cubanos, entre organizaciones, usando también el chantaje.
Y el punto es que lo que une todo eso, lo que une que no dejen salir a unos mientras otros no nos dejan regresar y que en otros casos generan una migración completa de cientos de miles, lo que une todo eso, aunque parece que son cosas contrarias, es que Cuba no quiere a los cubanos que están criticando y que están intentando cambiar el país desde dentro. No los quiere ahí. Por eso los está votando. Incluso las regulaciones, que es para que la gente no salga, es para mantenerlos en jaque un tiempo y el día que salgan, que nunca más regrese. Pero la estrategia final es sacarnos a todos del país. La estrategia es quedarse solo con la gente que no va a protestar o que está presa. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Hay que trabajar de manera sistémica, entendiendo que es lo que decía Pedro, es decir, el problema, lo que decía Rolón, hay que transitar a la democracia. Si eso no sucede, todo esto va a seguir pasando una y otra vez y van a haber ciclos constantes. Y eso es lo que tenemos que impedir. Entonces, sobre el tema de los regresos y cómo vivimos y tal. Es decir, primero somos tres casos en esta situación específica de no haber perdido la residencia. Que eso es lo otro que nos quita fuerza. Son miles de casos en realidad de gente que no ha podido regresar a Cuba ni de visita y se han muerto sus padres, han perdido propiedades. El problema es que esa gente ya ha conseguido residencia porque existe una ley de ajuste cubano que da una residencia relativamente rápido con respecto a otros migrantes. Pero la violación sigue. En el caso nuestro es más grave porque no habíamos perdido la residencia cubana, que se pierde a los 2 años. Otra irregularidad más que habría que revisar un día. Entonces, ahí son miles de casos. Si realmente la violación de que no puedas regresar a tu país si ellos no les da la gana, son miles de casos, pero no los podemos documentar ahora mismo, no tenemos forma, habría que hacer una encuesta enorme. Y el problema es que las aerolíneas mandan una lista de pasajeros 24 horas antes a Cuba, de todas las aerolíneas, y ellos dicen este sí, este no, este sí. Y todos los días hay casos constantes de gente que no se puede ir o que tiene que llegar y los viran para atrás. Y para colmo, con la última intento de entrada de Omara, están mandando una segunda lista minutos antes de que el avión salga para evitar que se compre el pasaje a última hora. Es decir, a ese nivel llegan y las aerolíneas mandan esa segunda lista minutos antes. Es decir, eso no es normal. No es normal ni siquiera cuando otras aerolíneas lo hacen con otros gobiernos. Esto es un caso totalmente grave. No sé, ¿cómo vivimos aquí? De favores, vivimos de favores de amigos. Sí, yo tengo ahora mismo un estatus medio raro, que es una visa diplomática, otorgada, es decir, me la otorgaron por la misma OEA por un año, pero por una consultoría que estoy haciendo en la OEA que no es remunerada, pero por supuesto no me obliga a no trabajar en otro lado. Es decir, yo no puedo trabajar, yo no estoy ganando ningún dinero ahora mismo por nada. Entonces, tengo que vivir de favores y no puedo salir de Estados Unidos porque como soy cubana, esa visa que todos los diplomáticos tienen multientrada, yo nada más la tengo de una sola entrada. Así, yo no puedo salir de Estados Unidos, no solo a Cuba, a ningún lado. Yo no puedo salir de Estados Unidos porque soy cubana y entonces me asimilan al gobierno. Entonces, el gobierno cubano viola todo esto, no me deja entrar a mi país. Y cuando hay algo que me pueda ayudar a empoderarme, no me lo pueden dar porque soy cubana y me asimilan a Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, nosotros los opositores, los disidentes, no existimos. O cuando existimos es para que, bueno, denle algo ahí para que viva, pero que se calle ya. Sí, no puede ser así. Tiene que haber unos mecanismos de reconocimiento de esto que existe paralelo al Estado cubano, porque al final el Estado cubano se ha robado un país y está justificando que tiene que defenderse, ya no se sabe ni de quién, y al final nos está matando a todos y nos está obligando a irnos en masa de nuestro propio país. Entonces vivimos así. Omara no tiene ni siquiera una extensión de visa otorgada por aquí. Es decir, está irregular, no se puede mover porque si se mueve le va a quedar un récord enorme, no nos pueden deportar. Es decir, yo pedí que me deportaran porque, bueno, me iba a quedar ilegal. Bueno, la ley dice que me deporten. No, Cuba tiene que aceptar los deportados también y no acepta a nadie. Entonces, estamos hablando de un país que no solo dentro de sus fronteras acaba con todo y viola todo y es arbitrario. Ahí están los presos, los maltratan en las cárceles, no los dejan entrar a las cárceles. Estamos hablando de que también está imponiendo esas mismas violaciones fuera de su frontera. Está imponiéndole eso al mundo, está obligando al mundo a jugar sus mismos juegos de ilegalidades y son una mafia y están imponiéndonos esas tácticas mafiosas a todos. Antes de pasar la palabra a Laritza, yo quisiera señalar, sí, 4 casos específicos que ahora mismo tienen un plazo de entre 60 y 90 días para abandonar el país. Son 4 activistas que no están vinculados a ninguna organización. Díaz Niurka Salcedo, ella es una activista que participa en redes de ayuda humanitaria. Se manifestó el 11 de julio,
fue recientemente condenada a 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios e instigación a delinquir y tiene un plazo de 90 días para abandonar el país. Ella se está negando a esto porque ella no quiere abandonar a su familia, no tiene medios para salir del país. Eloy Calunga y Alejandro Garlobo fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones del 15 de noviembre. Alejandro Garlobo en estos momentos está secuestrado en la sede de la Seguridad del Estado de La Habana, en Villa Marista, y el periodista independiente Joel Acosta, que fue detenido también en estas protestas. Vamos a tratar como organizaciones de hacer solicitud de medidas cautelares. Estos son los 4 casos que conocemos en este momento. Pueden ser muchos más porque es muy difícil mantener registro. Sobre el tema de las empresas y derechos humanos, en el caso de las aerolíneas, una de las cuestiones está, y yo mirando el documento de Anameli, que le entregaron a Anameli, donde el Estado, el Ministerio del Interior, le hace una sugerencia a la aerolínea, ¿no? De que no es que lo esté obligando, diciéndole, no, tú puedes decidir, pero puede haber consecuencias. Lo importante acá es que Anameli tiene toda su documentación legal en regla, su pasaporte cubano, tenía todo, y además tiene residencia permanente. En Cuba, nosotros, los ciudadanos cubanos, perdemos la residencia permanente luego de 24 meses fuera del país. En el caso de ellos, no lo tenían. Una vez que estás fuera de 24 meses, ya eres emigrado. Entonces, ahí la aerolínea puede decirte, bueno, Cuba no te acepta. Pero en el caso de ellos, que no tenía, por ejemplo, en Estados Unidos una sola visa de entrada, quien debería haberle dicho, tú no puedes entrar, es inmigración en Cuba. Y ha trasladado esa función a las aerolíneas. Ya en el 2019... La Relatoría de Naciones Unidas, el Relator para la Libertad de Expresión, Defensores de Derechos Humanos, que analizaron casos, 5 casos de expatriación forzada, también responsabilizaron a las aerolíneas de participar en este tipo de casos, en este caso las aerolíneas venezolanas, Aruba, porque colaboraban de una forma u otra en el exilio de estas personas. En esos casos, todavía no está clara la forma, pero fue la propia seguridad la que gestionó los pasajes con las que estas personas volaron, ¿no? O sea, hay cierta participación, lo que sí está claro es que las aerolíneas están participando en estas violaciones de derechos humanos y expatriación. We are really on time, thank you. Well, quite 2 minutes, which I'm supposed to have 3 minutes to close, but it really matters not because it's good for us to hear you. And in closing, I just want to say that we cannot thank you enough for coming here and telling us the reality of what is happening of the right to movement of persons in Cuba, within and without, and re-entry. Which are basic rights, they're customary human rights. Rights, you know, sort of that you have freedom of movement within your country and to leave and to go back to your home. And we are aware that this is a political tool of the government of the state of Cuba in order to punish those who they consider dissidents, because you don't agree with what we're saying and doing, so you suffer for it. And your family members, your next of kin, are also brought under the umbrella of suffering. But I do hope that we can at some point succeed in having the executive in Cuba act with more respect for the human rights and dignity of its own people. You were born in Cuba, it is your country, your home, and you have a right, an inherent right to be there if you so choose. So we will keep on trying as the Vice Executive Secretary has pointed out. The annual report will be out shortly and we will have all these
inclusions in it about Cuba. So it would be good for you to check on it on our website, and then continue to send us information about yourselves and others that you know about, so that, because Cuba is within the jurisdiction of the commission, so that we can use mechanisms to communicate with the state safely for your safety, because your bravery is apparent to everyone who's here. But we can act with some of our mechanisms to get Cuba to take your situations and the movement of so many of its people to do something within the boundaries of respect for your human rights and others, and the basic concept of respecting your human dignity. That ought to be for every state. And I'm pleased you mentioned the fact that this kind of practice is spread to other states within the region. We're very well aware of it, and we deal with those as well. I try to. But please, we need information from you. And if you can send us any information after this, could you try to do it within 30 days? And as soon as possible, so that we can use it as well. But the question asked by my learned brother was, in fact, to the point, because airlines ought to consider how they are acting in this manner. Because the first year I was in the commission, I was leaving Jamaica for Honduras, and that I had no Honduran visa in my Jamaican passport. And the airline wanted to stop me leaving and going to Honduras. So I showed them the OAS passport, which lists the countries which are part of the OAS, and that I had the right to be there because Honduras was under the jurisdiction of the commission. And they had to call the Minister of Foreign Affairs to check on it. This was first flight in the morning, early in the morning. And I said to them, if I do not get on that flight, you will meet all the expenses that the commission has gone through to buy my ticket, to fix my residence in Honduras, and all the expenses connected, and damages for me as well. And anyway, in the end, I got on the plane. But this is, airlines have to meet with like us, yes. And we ought to have discussions with them to see how best we can deal with situations that you find yourselves in. But then you meet the barrier within your own country. We have to find a way. And thank you very much. I thank all of you who are here, who have listened to this hearing. And I also thank our interpreters. Thank you for helping us understand the entire process. Thank you, and I wish you all the best. And we salute your courage and your strength. Thank you. Oh, this hearing is at an end. Sorry.